Y voy a decir algo que va a sonar muy duro. Hace unos días trascendió la noticia de que en la Caja Costarricense de Seguro Social habíamos comprado 3.000 bolsas de cadáveres. Y nosotros dijimos, sí, efectivamente, confirmamos que nosotros compramos 3.000 bolsas de cadáveres. Como una medida de preparación que esperamos nunca usar en esta pandemia. Pero eso depende de muchos factores, de muchas variables. Pero la variable más importante de determinar si esas bolsas van a ser utilizadas o no es el comportamiento de la sociedad. Entonces no esperemos de nuevo la medida restrictiva del gobierno. O sea, ya sabemos que tenemos que estar en casa. Ya sabemos que el distanciamiento social es la solución. Pero con días como hoy, esas 3.000 bolsas que nosotros compramos, las compramos previendo días como hoy, como lo que estamos viendo en la calle. Entonces, por favor, tomémonos esto en serio. Esto no es jugando. No queremos terminar como España o como Italia o otros países que están en un verdadero infierno.